Hola a todos, me llamo Gauri Patel y soy parte de la Fundación Clintan. El evento de hoy es parte de la Semana de Plantación de Árboles del Caribe. Este evento está organizado por Caribbean Philanthropic Alliance, que desea crear conciencia sobre la protección de la biodiversidad y cultura en el Caribe. Tengo el honor de introducir a un presentador para el programa de hoy y a la misma vez practicar mi español. Gracias por tu paciencia. Tengo el orgullo de presentarles a Med Pares de Para la Naturaleza, una organización parte de CGI desde hace mucho tiempo. Ahmed es un graduado de la Universidad de Puerto Rico con un título en Ingeniería Mecánica. Ahora Ahmed es el líder del programa de reforestación. Es un placer tenerte aquí con nosotros para hablar sobre la contribución importante y crítica de esta iniciativa. Muchas gracias, Ahmed. Hola, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias primero que todo por la invitación, ¿verdad? Para hablarles un poco sobre el programa de reforestación que tenemos en Puerto Rico con la Organización para la Naturaleza. Hay que explicar un poco, ¿verdad?, de dónde salimos. Así que para la Naturaleza es una unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico que se fundó en 1970. Somos una organización sin fines de lucro. Y nuestra misión es proteger los ecosistemas naturales y humanos de las islas de Puerto Rico, e inspirar a las personas y comunidades para que actúen como custodios de la naturaleza y del patrimonio de la forma tal que juntos alcancemos nuestros objetivos sociales, económicos y de calidad de vida. Así que en otras palabras, nosotros lo que estamos buscando es conservar los recursos naturales, ya que entendemos que es una de las herramientas esenciales para el desarrollo social, económico y sobre todo calidad de vida a las personas que estamos, ¿verdad?, en esta isla. Así que darle un poquito de un review sobre qué es Puerto Rico, ¿verdad? El archipiélago de Puerto Rico. Tenemos una isla principal con cinco islas satélites, cuatro isletas, 588 cayos, 2,2 millones de acres, 791 millas de costa, 25 tipos de ecosistemas y más de 10.000 especies de flora y fauna identificadas alto nivel de endemismo. Algo bien importante es que, aun así, aunque Puerto Rico es territorialmente pequeño, contamos con 25 tipos de ecosistemas. Y esto, más adelante, vamos a estar hablando de cómo los viveros de la naturaleza trabajan para poder impactar estos 25 tipos diferentes, ecosistemas diferentes, ¿verdad? Y cada cual tiene su especialidad y su forma de ejecución de cómo producir los árboles, cómo los sembramos, cómo utilizamos los voluntarios para el manejo de ellos en nuestras actividades. Así que eso es parte de lo que vamos a estar discutiendo. Algo bien importante también como organización que nosotros hemos adoptado es que para el año 2033 queremos preservar el 33% del territorio de Puerto Rico. Y, ¿verdad?, esto es una meta que no hemos trazado, ya que entendemos que de esta forma nosotros estamos haciendo offset de nuestro impacto ecológico en Puerto Rico. Así que es una meta bien, bien ambiciosa. Para el año 2013 solamente teníamos un 8% de estos territorios bajo protección. Ahora en el 2020 ya contamos con un 17% de estos territorios en protección. Así que de todos esos esfuerzos colaborativos, ¿verdad?, que también involucran otras agencias y otras organizaciones de Puerto Rico, para Naturaleza tiene estas cinco regiones que lo van a poder ver en esos, en los pequeños puntos, o perdón, en los puntos más grandes, que son las regiones. Y dentro de esas regiones, típicamente hay unos centros visitantes donde las personas pueden ir, los voluntarios, y pueden hacer sus diferentes actividades y ayudarnos a nosotros en nuestra meta de reforestación, o en otros casos también, en otras programaciones que tenemos disponibles. Actualmente, para Naturaleza protege 36.134 cuerdas.
que viene siendo un 1.7% del territorio de Puerto Rico. Así que con esto vemos el esfuerzo que estamos haciendo como organización y si los podemos ver, estamos protegiendo terrenos de alto valor ecológico, que eso es una más importante, como por ejemplo lo que es el Faro de Cabezas de San Juan, lo que es el Cañón San Cristóbal en Barranquita, como por ejemplo también la Hacienda de la Esperanza Manatí, que está dentro del Carso. Así que vemos que son áreas que son de alto valor ecológico. En la organización tenemos varios enfoques, pero principalmente son la ecología, la historia, la educación, voluntarios, agroecología, comunidades y la reforestación. Así que, ¿verdad?, que con todo ese background que le he dado rápido de lo que es la naturaleza, vamos a entrar entonces más específico, ¿verdad?, lo que es el camino de restauración ecológica, o más aún, o más un poco específico, al programa de reforestación que estamos utilizando. Sabemos que del 1893 al 1898, ¿verdad?, llega el dominio español y básicamente los campos de Puerto Rico fueron destruidos para, ¿verdad?, poder empezar lo que se llama la producción de la caña de azúcar. Así que prácticamente la isla queda deforestada a consecuencia de estas actividades agrícolas, y se estima que Puerto Rico solamente en ese tiempo le queda un 6% de bosque. Así que fue severamente impactado. Y después de ese dominio español, entramos los 30 y los 1940, que la economía de Puerto Rico cambia de la agricultura, ¿verdad?, a lo que es le llamamos la etapa de industrialización. Pero no obstante, aún ya con eso, nosotros empezamos, ¿verdad?, un esfuerzo humano de reforestación, a la vez, ¿verdad?, que otros agentes como los murciélagos, las aves, continuaban su labor de dispersión de semillas, para entonces llevarlo de un 6% a un 50% de bosque. Así que ya se ve una recuperación bastante significativa, pero aún así faltaba más. ¿Y qué pasa? Para la naturaleza siempre ha sido una organización respondemos a los eventos, ¿verdad?, y estamos siempre bien dinámicos, estando pendientes, ¿verdad?, a lo que sucede en nuestro entorno. En 1989 llega el huracán Hugo, y como sabemos, pues Puerto Rico quedó severamente destruido. Adicional también, pues hubo mucha pérdida de árboles. Y ahí entonces la organización decide tomar un rol más importante en lo que es la reforestación, y se construyen los primeros dos viveros del fideicomiso. Estos viveros se construyen en el Cañón San Cristóbal, en Barranquita, y dentro del Jardín Botánico Sur en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Así que Rafael Rivera en 89 y 90 construye estos dos viveros, en cual se enfocan en la producción de árboles nativos y endémicos, y adicionales árboles en peligro de extinción. Más adelante vamos a estar tocando la importancia de por qué árboles nativos y endémicos en esta producción. Después de Huracán Hugo, recibimos también el embate del Huracán María e Irma, que a veces hablamos solamente del Huracán María, pero realmente fueron dos huracanes. Fueron Irma, que pasó por el este, noreste, y María, que nos impactó directamente. Así que debido a este embate, nace lo que se llama el programa Hábitat, que era un programa temporero, que lo que buscaba era la restauración ecológica y comunitaria. ¿Por qué? Porque entendemos que va bien de la mano la salud de nuestras comunidades, de las personas, va bien atado a la salud de lo ecológico y la restauración ecológica. Así que con esto se empieza unos programas de reforestación, agroecología y comunidades. Adicional a esto, nuestros viveros quedan destrozados por el huracán, y se decide entonces tomar esta oportunidad para poder reconstruirlos y expandir los viveros de la naturaleza, para de esta forma poder tener una mayor producción de árboles y poder tener una mayor capacidad de reforestación. Bien interesante es que al día de hoy se ha podido trabajar 253 especies nativas y endémicas de Puerto Rico en nuestros viveros. Así que nace Hábitat, empezamos nuestro programa de reforestación, y en el 2020, que es la actualidad como estamos nosotros ahora,
para naturaleza decide de que es tan importante el trabajo que estábamos haciendo bajo el programa Habitat y vimos tanto fruto y tantas cosas positivas que decidimos montar o establecer una unidad permanente. Y esta unidad permanente, ¿verdad?, se llama la unidad de reforestación, que es por la cual la que estamos trabajando ahora. Y uno de los objetivos bien importantes es que veamos cómo los viveros, queríamos moverlos un poco a poco a que fueran viveros más sustentables o viveros que vayan más a tono, ¿verdad?, con nuestras realidades. Así que en el caso del mulch, después del impacto de Huracán María, el Río Grande Manatí salió de su cauce y, ¿verdad?, todo ese topsoil o esa materia orgánica que de hecho se utilizaba antes para poder regar los campos de caña que estaban establecidos allí, ese material se pudo utilizar y se amontonó y es el material con el cual nosotros utilizamos para producir nuestros árboles o el que le llamamos el topsoil. Adicional a eso, sabemos que la cantidad de árboles que cayeron durante el huracán fue, se estima que fueron 32 mil millones de árboles que se perdieron o se cayeron. Así que muchos de esos árboles lamentablemente cayeron en vertederos o simplemente se quedaron ahí, se pudrieron, no se pudieron utilizar. Así que nosotros tomamos la iniciativa de poder recibir ese mulch y salvamos 32 mil yardas cúbicas de mulch que se desperdiciara en los vertederos. Así que con esto ya teníamos el topsoil, ya teníamos el mulch que se iba a producir para convertirlo entonces en composta con su debido procesamiento. Y la otra fase que estábamos trabajando, que queríamos ver cómo se mejoraba, era tratar de eliminar el uso de las bolsas plásticas. Así que en nuestra travesía por los viveros, hemos estado utilizando unas bolsas que son más biodegradables. Adicional a esto, hacen lo que se llama root pruning o pruning de raíces, que hace que las plantas tengan un mejor sistema de raíces a la hora de trasplantarse. Y lo otro bien importante es que empezamos a realizar planes de reforestación, ya que la reforestación tiene que ir de la mano con una ejecución, ¿verdad? Y unos planes hacia futuro. Nosotros no, a veces muchos de los grandes problemas o retos que se han tenido hoy día es que se han sembrado árboles pensando que se van a quedar pequeños, o se siembran árboles pensando en que van a durar 15, 20 años. Y la historia de esto es que vemos cómo entonces los árboles han sido mal sembrados en áreas donde no deben ser sembrados o simplemente están sembrados muy cerca de tendido eléctrico. Así que eso se llama mala planificación. Así que uno de los grandes retos que nosotros como unidad queríamos hacer es tener unos planes de reforestación por área en cual los árboles se utilizaran de la forma correcta y evitar a futuro tener problemas. Así que con esto trazamos las metas y como parte de las metas que tenemos como unidad es producir anualmente 100.000 árboles entre árboles sembrados y donados a otras instituciones o aliados, 100.000 árboles, 80% supervivencia y 6 meses de cada 6 meses un monitoreo aéreo. Y aquí quiero enfatizar algo importante, es que en Pranaturaleza no crecemos árboles, nosotros crecemos árboles, no sembramos. Así que parte del proceso bien importante no es simplemente plantar el árbol. Un árbol es exitoso entre los primeros 5 años y ese mantenimiento hacia el árbol es sumamente necesario para que tengamos un árbol saludable y que cumpla con las cosas que queremos. Pasa mucho en diferentes programas que se siembran el árbol y simplemente no le dan mantenimiento. Y sabemos, ¿verdad?, que típicamente este tipo de proyectos, la capacidad o cuántos árboles quedan vivos es alrededor de un 10 a un 20%. Así que nosotros no estábamos buscando esto, estábamos buscando crear un programa en cual el esfuerzo y el tiempo que se dedica pudiéramos ver los resultados. Así que nosotros cogimos el lema de que no plantamos, sino nosotros crecemos árboles. Nosotros sembramos ese árbol, estamos con ellos en sus diferentes etapas, se riega, se hace monitoreo, se les da limpieza y ya al 5º año, dependiendo de la especie, claro está del área, pretendemos ya ir dejando el árbol solo a solo para que pueda seguir con su travesía.
Así que eso es algo bien importante para nosotros y que creo que debe ser fundamental en cualquier proyecto de reforestación, que no debe ser plantar el árbol, sino debe ser crecer el árbol. Algo bien interesante es que para tú poder llevar a cabo un buen programa de reforestación, tú necesitas tener un buen equipo de reforestación. Así que, ¿verdad? Esto es un panorama de cómo nosotros estamos divididos. Básicamente, hay un equipo de reforestación por cada punto cardenal y adicional en el metro. Así que estamos viendo aquí que cada área tiene su propio responsable de siembra, ¿verdad? Con sus diferentes equipos. Y esto nos ha ayudado a nosotros de que podamos tener una ejecución de los diferentes proyectos de una forma más fácil y sobre todo poder monitorear los árboles. Algo bien, yo recalco esto, es que es bien importante poder tener la data de los esfuerzos que se hacen, ya que esto para futuros proyectos, para papers o para cualquier tipo de otra información, es data bien importante para uno poder seguir mejorando en otras áreas. Y por ejemplo, ¿qué especies de árboles no han funcionado? ¿Qué mejoras tengo que hacer? Si hay lugares, por ejemplo, que no hay que cortar el pasto, simplemente utilizar las especies rastreras que existen. O sea, que son detalles bien importantes que uno debe tener durante un programa de reforestación para poder usar las personas, ¿verdad? O su plantilla de la forma más eficiente. Así que, de ahí, ¿verdad? Brincamos un poco a lo que son los viveros de para naturaleza. Quiero enfatizar de que cada uno de estos viveros, aunque estamos en la misma isla, son viveros que trabajan especies bien diferentes y están enfocados a diferentes propósitos. Por ejemplo, el vivero de Río Piedras en San Juan es un vivero que está especializado en lo que son los árboles urbanizables o arbustos urbanizables. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que son especies de árboles que se recomiendan para el uso de las áreas de casas, encintados, apartamentos u otras áreas donde sabemos que no se puede sembrar un árbol de grande porque va a causar algún tipo de problema o las raíces van a romper estructura. Así que el vivero Río Piedras se enfoca en eso y ahí pues se trabajan especies, por ejemplo, como la eugenia, la brunfelsia, que son especies, ¿verdad?, de crecimiento bajo y lento que permiten también que se pueda dar una poda y un manejo de forma eficiente. En vivero de Cabeza San Juan en Fajardo, por ejemplo, es un vivero que está en la costa. En la área donde está localizado hay mucho mangle, así que se trabaja mucho lo que es el mangle blanco, mangle botón, mangle negro y mangle rojo. Sabemos por la información, ¿verdad?, que los mangles fueron una de las primeras barreras en Puerto Rico contra el huracán. Así que es triste viajar por la isla y ver cómo esos campos de mangles fueron destruidos, pero a la misma vez es importante pensar qué hubiese pasado si no estuviesen ahí esos mangles. Así que en Casa de San Juan estamos trabajando un proyecto ahora en el cual se está enfocando principalmente en la producción de mangles para poder resembrar esos bosques de mangles que fueron impactados severamente. Hacienda Buenavista en Ponce está localizado en valga la redundancia, en Hacienda Buenavista, que antiguamente, ¿verdad?, fue un lugar de mucha producción de café. Y ahí se producen árboles típicamente como sombra para el café y adicional también árboles de esa área sur-centro, ¿verdad?, hacia suroeste, ¿verdad? Así que son especies de árboles que tiran un poco más hacia lo seco. Y ahí pues también se produce lo que es el cacao, ya que también en su momento se produjo cacao, así que es parte cultural de ese vivero producir el cacao. Tenemos Hacienda La Esperanza Manatí. En Hacienda La Esperanza Manatí actualmente se corre un proyecto con uno de nuestros principales colaboradores también. También está envuelto Fish and Wildlife y ahí se está corriendo un proyecto en cual se está queriendo unir todo este corredor que está incluido también lo que son el carso. Así que en Manatí se producen especies que son especies más dirigidas al carso norte y a esa área seca que incluye también una, de hecho se incluye mangles también, ya que en esa zona también hay mangles y fue uno de los ríos grandes de Manatí, que de ahí es que se colecta el topsoil para producir nuestros arbolitos. El vivero del Cañón San Cristóbal es bien particular, es un vivero que tradicionalmente se ha caracterizado por la producción de árboles en peligro de extinción, así que
Nosotros contamos, ¿verdad?, con los permisos de las diferentes agencias que nos aprueban, ¿verdad?, poder producir árboles que estén en proyecto de extinción para sembrarlos en nuestra área, o también para otros proyectos del gobierno que están interesados, ¿verdad? Así que tenemos esas colaboraciones. Así que con todos estos esfuerzos que llevamos desde 2018 y las transformaciones, ¿verdad?, con mucho orgullo decimos que hemos podido producir sobre 300.000 árboles. Esta foto que ustedes pueden ver ahí es una foto del vidrio de Río Piedra. Pueden ver, ¿verdad?, ahí estamos usando las bolsas de plástico que estamos transicionando, pero podemos ver, ¿verdad?, lo extenso y lo bien marcado que está la producción de los árboles en este vivero. Esto es un vivero de un 20%. Desde el 2018 hemos donado 200.000 árboles a aliados, organizaciones, gobierno, y también lo hemos sembrado nosotros. Así que eso es algo, ¿verdad?, que nosotros es un buen reto, y después con todo lo que hemos estado pasando con la pandemia, que sabemos que esto es algo que el COVID nos ha impactado a todos. Y algo bien importante, y me gustaría entrar en la cantidad de voluntarios, sobre 7.000 voluntarios desde el 2018. Uno de los grandes retos que hemos tenido con el COVID es que hemos parado de recibir voluntarios en estas facilidades. Estamos volviendo a recibirlos ahora poco a poco, pero es sumamente, hemos visto cómo es necesario los voluntarios para llevar a cabo este tipo de trabajo que realizamos. El trabajo que realizamos es extenso, y volviendo a que nosotros crecemos árboles, el mantenimiento en el campo es de 3 a 4 veces más fuerte que simplemente la tarea de sembrar un árbol y plantarlo y regarlo. Así que los voluntarios es nuestra espina dorsal. Para Naturaleza siempre ha tenido un buen programa de voluntarios, y hacemos el mayor esfuerzo posible, ¿verdad?, para que ellos vengan a nosotros, nos ayuden en esta tarea, y sobre todo sean con la experiencia y con las ganas de seguir trabajando, ¿verdad?, en estos asuntos de la tierra y la ecología. Siempre tenemos, ¿verdad?, proyectos e iniciativas educativas. Tenemos los eventos para los voluntariados. También se creó el programa Ciudadano Botánico, que algo muy interesante con este programa es que buscamos que personas o ciudadanos que estén interesados en la botánica puedan tener esos primeros ganchos o esas primeras experiencias con la naturaleza. Buscamos personas, ¿verdad?, con alto peritaje en las áreas, y literal están tomando cursos y charlas, y lo más importante, los llevamos al campo para que tengan esa experiencia de poder visualizar, tocar y sembrar lo que estamos hablando. Muchas de las cosas que nosotros enseñamos, tú las terminas de tomar cuando se practican. Hay muchas enseñanzas que nosotros hacemos en nuestros viveros que es con práctica de años, así que son conocimientos que nosotros les pasamos a las personas, ¿verdad? Y es bien gratificante cómo ver luego que esos mismos chicos, niños, niñas o jóvenes que participaron de este programa Ciudadano Botánico, algunos hasta incluso se convierten parte de nuestra organización más adelante. Así que es bien lindo ver cómo ese programa ha rendido fruto, ¿verdad? Y ha puesto la semilla para que las personas puedan entrar en ese campo, porque a veces tienen miedo, que no, mira, no sé nada. Y con estos talleres, poco a poco, ¿verdad?, les inculca esas ganas de aprender. La siembra 2021 fue algo bien interesante, eso lo hicimos este año. Con la pandemia, pues no se hizo ninguna actividad presencial, pero sí, como somos, ¿verdad?, nos gusta innovar mucho, creamos un servicarro de árboles, ¿verdad? Así que se llamaba Recoge tu árbol por nuestro vivero, y literal las personas pasaban por nuestro vivero con su árbol, con las debidas precauciones del COVID, y se le entregaba un arbolito, se le daba información sobre el arbolito, y más que eso, un folleto sobre información y cómo sembrar el arbolito. Así que eso fue este año, y en total se repartieron 17.000 árboles. Así que fue un evento súper exitoso. Vemos cómo las personas están, tienen ganas de salir a sembrar, a salir a la naturaleza, ¿verdad? Y eso es algo que nos ayuda mucho. Y creemos mucho, ¿verdad?, que esta labor que hacemos nosotros, sin ellos no se puede realizar. Y otro evento importante fue recogido de árboles de Navidad. Este es bien interesante, ¿verdad?, porque sabemos que los árboles de Navidad contienen una resina, ¿verdad?, que no es muy buena para la mezcla de los árboles. Así que
cogemos los árboles de Navidad, en vez de que la gente los bote a los vertederos, sí los colectamos como quiera y los incubamos con microorganismos efectivos. Y esto hacemos, ¿verdad?, que vamos utilizando este material, lo vamos tratando, hasta que después se puede triturar y se puede incorporar en la mezcla que hacemos para nuestros arbolitos. Así que es bien interesante cómo siempre buscamos la forma o la alternativa de, en vez de desechar a los vertederos o en vez de simplemente tirarlos a un lado, cómo todo este tipo de material se puede convertir y lo podemos utilizar. Y algo muy importante que estamos también trabajando en estos momentos son los jardines jardines para los polinizadores. Hemos visto con los agricultores que muchos nos han indicado que sus rendimientos en sus campos de agricultura o en sus cosechos ha sido menos. Y una de las grandes preguntas que hemos visto es que ya no ven antes las abejas, no ven antes los cigarrones o ese tipo de animales que eran los insectos que polinizaban esos árboles. Así que con esto hemos establecido un grupo de árboles y adicionalmente hemos aumentado la producción de ellos para que los agricultores puedan tener estos árboles y los puedan involucrar o intercalar en sus fincas para atraer esos polinizadores, esas abejas. Y algunos de ellos ya nos han dicho que efectivamente han podido aumentar sus producciones de cosecho, así que eso es algo bien importante, ¿verdad? Y nos gusta que podamos dar ese mensaje y que veamos cómo todo es posible cuando se usa las herramientas correctas, ¿verdad? Los árboles correctos. Sin antes, ¿verdad?, a mí me gustaría dar las gracias a todos los colaboradores. Esta foto que tenemos aquí es una empleada de la Plana Naturaleza junto con un grupo de voluntarios realizando una siembra. Y yo creo que es bien importante siempre recalcar, ¿verdad?, los colaboradores como la Charles Sanders Foundation, Fish and Wildlife, NRCS, la Universidad de Puerto Rico, Protectores de Cuenca y Arbor Day Foundation. ¿Por qué? Porque gracias a ellos nosotros podemos realizar el trabajo que realizamos día a día, y esta foto para mí es un resumen de todo lo que hacemos nosotros y de lo que estas manos nos ayudan a que todos los días se pueda hacer. Aquí vemos niños, desde niños vemos con una pala, ¿verdad?, haciendo el hueco. Vemos también como otras personas, ¿verdad?, están amarrando los arbolitos. Así que, de verdad, muchas gracias. Otra vez quiero dar las gracias por darnos la oportunidad, y sobre todo a Clinton Foundation, muchas gracias, ¿verdad?, por siempre darnos ese apoyo también a nosotros. Sabemos que siempre estamos en comunicación y estamos trabajando en diferentes propuestas, y yo sé también, ¿verdad?, que siempre están bien pendientes de todo lo que hacemos, y nosotros también. Así que muchas gracias y que pasen una buena tarde. Cualquier duda o pregunta, quedo a la orden. Thank you so much for the presentation. I must do the ending in English. I'm so sorry. I don't speak Spanish. I can speak in English. Yeah. We have a couple of questions in the chat. So let's just look at those. I don't know if you can help me, Ahmed, with the second one or the first one that's in Spanish. Okay. Please send the question. Okay. Hola, Tania. Bueno, primero que todo, me pueden enviar un correo a mí. Mi correo lo voy a escribir en el chat. Sorry. Nosotros en la actualidad estamos, eso es nuestra meta principal. Esto no, sabemos que esto es una meta que es bien difícil realizarla solo, y estamos buscando organizaciones o aliados que nos quieran ayudar y se quieran comprometer con nosotros así con este programa de reforestación. En la actualidad, organizaciones que se comprometen con nosotros, estamos ayudándoles con los árboles, los ayudamos en las actividades, también tratamos la forma de buscar los voluntarios. Nosotros ya tenemos ya actividades ya coordinadas previamente, así que lo que buscamos también es que las personas puedan ver cómo nosotros, ¿verdad?, hacemos nuestras actividades y están invitados, y así de una vez puedan también en su aspecto como organización también llevarlas a cabo. Así que básicamente
eso es lo que estamos buscando, poder dar ayuda a otras organizaciones que nos puedan seguir ayudando en estas metas, porque esto es una meta bien de colectivo y es bien difícil. Así que en confianza, escribí mi correo electrónico, me pueden escribir y de ahí trabajamos, entonces nos podemos reunir y podemos ver entonces, cómo podemos trabajar estos tipos de acuerdos. I think the second question was the same, but just in English. We also have options to have questions on the Facebook. So if someone is watching us on Facebook and have any question, you can still comment under the video and then we can just come back for that. And while we're giving a couple of more minutes for questions, I just would like to thank you for taking time to join us to celebrate the Caribbean Tree Planting Week and to do this presentation today. And if anyone would like to know how to support this effort, then I would like to let you know that we partnered with an organization, with a company called Alba of Denmark. And the company created us a shirt. I don't know if you see it on me. It's a baobab tree on the print, which was made after an old baobab tree in St. Kitts. And the shirts are already available. So you can go to visit our website, which is caryfieldalliance.org. And under the project tab, there is tree shirt collection, and then you can take a look how they look. We have children and adult shirts too. And we also would like to invite you to plant trees. You know, if it is only one tree what you plant, that's already more than anyone can ask. We introduced a campaign a couple of months ago with our tree planting ambassadors, which we called Save a Seed. And I actually have some avocados beside me, so let me just show you. This is how you save your seed, right? You put your little avocado seed to water, leave it there for maybe a month, and then you have it growing. So that's how we can plant seeds just from the food what we have. Let me just look back to the Facebook if we have any questions. Sí, esto es un modelo que se puede replicar en el Caribe. Algo bien importante es establecer cuáles son las metas o las métricas. Y me explico con esto. A veces queremos hacer proyectos sumamente grandes y a veces es más fácil uno empezar con proyectos pequeños y llevándolo poco a poco, ¿verdad? A la escala. En el caso de nosotros, por ejemplo, se hizo una reestructuración y por eso estamos con 5 unidades básicamente en 5 áreas diferentes de Puerto Rico. Así que estamos sembrando en 5 lugares a la vez. Cada área tiene su equipo, ¿verdad? Así que con esto lo traigo de que sí es posible, pero es mucho más importante el mantenimiento de los árboles que plantarlo. Y ahí es donde está el gran reto que nosotros vivimos, de hecho, donde estamos viviendo. Así que sí es replicable y lo más importante es cuáles son las expectativas para poder entonces poder organizarse. Thank you. I don't see any questions on Facebook. And let's just look at the chat if there is anything else here. Yeah. All right, then I think we just wrap up. Thank you so much, Ahmed, again to make this presentation. I don't know if you have any call to action for those who watching us right now. I think everyone here speak English, so I prefer to sit in English. I want to tell everyone that it's better to make an action and plant a tree, and you know, it's something very important to take our child to the field, and they can, you know, do the action by themselves. We can teach a lot by books, by presentations, but taking them to the field too, so they can. I tell that the dirt is magic for children. So that's my thing, that just give them the opportunity to plant a tree. And the most important thing is that they keep maintenance.
If we teach them to give maintenance to trees, that's something that will help them as professionals or as future citizens, that it's not just the action, it's the continued process of growing. So again, thanks for the opportunity. My email in the chat, if any collaboration I can do and can help, please contact me. Thank you so much. And we have another event today coming up a little bit later. A professor from Suriname going to tell us about climate change and mangroves in the Caribbean. So join us later today. Thank you.